en el programa de hoy, porque tenemos muchísimas cosas que hablar. Ya le hemos adelantado un poquito lo de el caso Víctor Aldama, que puede ser brutal, puede ser la garganta profunda que hunda este gobierno de una vez por de todas. Un gobierno que no tiene futuro, que está el día a día, que no le importa a los españoles nada. Si tienen que vender el Santiago Bernabéu, lo venden. Y por eso la declaración de Aldama puede ser ya la gota definitiva que aplaste a estos señores. Mire lo que dice la noticia. Aldama pide declarar ante el juez del caso Koldo y amaga con tirar de la manta. Ahí lo tenemos. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús Ángel. Encantado. ¿Tirará de la manta? Yo creo que sí. La verdad es que es un poco raro porque, si recuerdas, Aldama está encarcelado por el asunto de hidrocarburos, que no tiene nada que ver con el caso Koldo. Pero ha pedido testificar ahí, el juez se lo ha aceptado y yo creo que esa es la gran noticia. Yo tengo la sensación de que Aldama, que es el único encarcelado de toda esta trama, Begoña, Koldo, Tito Berni, el propio Sánchez, el hermano, el único que está en la cárcel es él, Hidalgo está huido de la justicia, y entonces él ha dicho, oye, yo no me voy a comer el marrón solo, sigo en la cárcel y voy a cantar. Hay quien piensa, sin embargo, que podría tratar de inculpar a Ábalos y exculpar a Pedro Sánchez. Yo creo que no, que la declaración del juez va a ser extraordinariamente significativa, que va a tirar de la manta de verdad, va a responder a todas las preguntas del juez, que creo que se las va a preparar bien, de la Fiscalía y de su defensa, no de la acusación, pero sí de esas tres instituciones, y yo creo que va a ser enormemente relevante. Yo creo que lo que hay es ahora mismo una tensión en todo el mundo, porque creo que eso puede ser claramente definitivo. Así que yo creo que el jueves va a haber noticia muy relevante y me parece que a partir de esas declaraciones de Aldama, muchos de los temas que ahora mismo están en el Supremo van a pesar en la contingencia de Pedro Sánchez, que parece muy tranquilo, pero tiene un horizonte penal muy difícil. Quiero leerte la siguiente noticia que dice, Víctor de Aldama, el vértice que une todos los escándalos que acorralan a la Moncloa. Y vamos a ver la foto, porque la foto es llamativa. Ahí lo tenemos. Es una foto que ha publicado nuestros queridos compañeros de Vox Populi y, lógicamente, une a Begoña Gómez con Hidalgo, con Delcy Rodríguez y con Ábalos. Faltaría Pedro Sánchez, ¿no?, en esa foto. Claro. Claro, claro, exacto. Pero bueno, yo creo que después de que los informes de la UCO apuntan a Pedro Sánchez como el uno de todo ese entramado, de ese enjambre, pues me parece que está claro. Es verdad que Aldama es el nexo de unión entre todos ellos, entre Delcy, Ábalos, etcétera, pero yo creo que es evidente que no iba solo. Y es evidente, según los informes de la UCO y según el sentido común, que todo eso lo hacía con el beneplácito y el visto bueno del uno, que es Pedro Sánchez. Por eso yo creo que esas declaraciones van a ser muy relevantes. Y no creo, como apuntan algunos, que va a poner el tope en Ábalos y que le va a inculpar de todas las responsabilidades. Yo creo que me parece que es bastante claro que hay una responsabilidad última, que es la del uno, la de Pedro Sánchez. Y, por lo tanto, yo creo que cuando eso se plantee negro sobre blanco en sede judicial, habrá una testifical que se podrá incorporar a los procesos que están en marcha en el Tribunal Supremo que afectan al propio presidente del Gobierno. Yo creo que está sentado sobre un barril de pólvora y me parece que va a ser muy difícil que aguante. Y a todo esto hay que recordar que el Partido Socialista va a celebrar un consejo dentro de muy pocos días y con unas contingencias que afectan al presidente del Gobierno, secretario general y presunto candidato a las próximas generales absolutamente espectaculares. Y yo me pregunto, ¿y es que nadie va a saltar dentro del Partido Socialista? ¿Es que no va a haber una voz díscola? ¿Es que no va a haber un digno dentro del Partido Socialista con toda la que está cayendo? Porque la que está cayendo es extrañamente grave, ¿no? Tenemos el cupo catalán, la vergüenza que se vivió ayer en la Comisión de Hacienda de rogando a Esquerra Republicana y a Bildu para que se aprobara el impuestazo y que es la puerta para los presupuestos. Los casos de corrupción que ya no se sabe dónde esconderlos porque cada día es una sorpresa. En fin, que yo creo que los problemas que tiene este gobierno son absolutamente insalvables. Y si el Partido Socialista
está dispuesto a suicidarse, porque me parece que seguir con este caballo es un suicidio, por mucho que haya un manual de resistencia, esto ya no se resiste absolutamente nada más, pues me parece que el Partido Socialista, si es así, estará destinado a lo que ha ocurrido en el Partido Socialista de Francia, que es prácticamente a desaparecer, ¿no? Así que yo la verdad es que tengo muchas expectativas en lo que pueda ocurrir este jueves y en las declaraciones de Aldama, que yo creo que va a despertar muchas cosas. Yo espero que no haya movimientos previos a esa declaración, porque sí que me consta que hay muchísima tensión de lo que pueda decir en sede judicial. Don Luis, la Unión Federal de la Policía ya ha hablado con el Partido Socialista y el Partido Popular para que declaren a la policía profesión de alto riesgo. Sí, es una demanda de la policía desde hace muchísimo tiempo, porque sorprende, por ejemplo, que la Chancha y los Mossos de Escuadra sean declarados como profesión de riesgo y ellos no. Eso es una injusticia, no solo la salarial, sino esta, que también es muy grave. Y eso tiene enorme trascendencia desde el punto de vista jurídico. Por eso yo creo que es muy buena noticia que haya un compromiso firme de Partido Popular y Partido Socialista para que eso sea así. Y, por lo tanto, pues eso se aplicará primero en la Policía Nacional y después también en la Guardia Civil y en la Vigilancia Aduanera. Así que yo creo que eso es muy buena noticia para la Unión Federal de Policía, que es la que lo ha cocinado, para la Policía Nacional en general y para la sociedad en su conjunto, porque que la Policía Nacional, que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estén correctamente protegidos, tanto económica como jurídicamente, me parece que es un bien para toda la sociedad en su conjunto. Pues don Luis Osada, como siempre, un placer tenerle aquí y recordar a todo el mundo que no se pierdan los domingos a las 22 horas con España Vueltas, presentado y dirigido por nuestro querido compañero. Información con criterio. Información con criterio y alguna exclusiva que les espera para este domingo. Eso es. Un fuerte abrazo, don Luis. Un abrazo.